dedicamos a resolver problemas de comportamiento, nos dedicamos a adiestramiento básico. Tratamos de buscar un nombre que lo resumiera bien bonito, entonces es Edu Canes, educar canes, ¿verdad? Entonces me gusta más la palabra educar o instruir que adiestrar. Sí, es muy importante no solo educar al perro, ¿sí? Sino educarnos nosotros. Eso quizás es lo más valioso de un proceso, de un adiestramiento como en un centro como este. Porque el perro realmente no se porta mal. Lo que pasa es que las personas los humanizan, piensan que son sus hijos, piensan que son sus bebés o piensan que son sus peluches. El perro no entiende esas cosas. El perro solo sabe ser perro y es lo que más le gusta. Entonces, cuando los humanizamos, creamos serios problemas de ansiedad en ellos, creamos serios conflictos emocionales en el perro, creamos estereotipias, que son comportamientos repetitivos y exagerados. Si nosotros le damos cariño en un momento en que ellos están nerviosos, en que ellos están asustados, en que ellos están agresivos, lo que estamos haciendo es reforzar ese comportamiento. Y ahí empiezan los problemas serios. Otros problemas comunes de comportamiento es, por ejemplo, lo que llaman algunos entrenadores ansiedad por separación, que es que el perro cuando salimos de casa empieza a llorar, empieza a gritar, empieza a hacer desastres, empieza a hacer huecos. El problema también es que los sobreprotegemos y entonces les hacemos fiesta cuando los recibimos, les hacemos fiesta cuando nos vamos a ir de casa. En la naturaleza ellos no se despiden, eso es un comportamiento humano. Hay que recordar que el perro es perro y la persona es persona. Y eso no significa que debemos maltratarlos, significa que debemos respetarlos por lo que son. Lo que debemos hacer es ignorar esa ansiedad. Cuando regresamos a casa hasta que el perro se calme, ahí lo chineamos. Igual cuando nos vamos a ir, nos vamos. O podemos distraerlo, intentar distraerlo dándole un juguete, ¿sí? Eso se llama desensibilización sistemática. Entonces, si el perro le tiene miedo a los ruidos fuertes, lo que podemos empezar es con ruidos suavecitos, ¿sí? Un ruido de tormenta, una grabación de tormenta suavecito. Y mientras el ruido suene, juguemos con nuestro perro. Y poco a poco durante el proceso el perro va a ir entendiendo que ese ruido no significa nada malo. En mi tiempo de experiencia que tengo aquí, yo no conozco ningún perro que se porte mal. Los perros se portan como perros. El problema realmente es de las personas, ¿sí? Y la convivencia que tenemos con nuestros perros. Tenemos reglas sociales que obviamente a las personas no les gustan que los perros hagan ciertas conductas que nos parecen inadecuadas, como comerse, ¿verdad?, los sillones que nos costaron un montón de plata, por ejemplo. Entonces, pero eso es un comportamiento natural en un perro, comer madera es completamente natural. Entonces, nosotros lo que hacemos es modificar esa conducta. Le enseñamos que ciertas cosas no se deben hacer, que hay que ponerles líneas, hay que ponerles reglas a los perros y saber muy bien qué le permitimos y qué no le permitimos. Si le permitimos subirse al sillón, perfecto. Es lindo, riquísimo ver televisión con el perro. Pero si no nos dejan subir el perro al sillón, entonces él no se sube al sillón. El problema es a veces, ¿sí? Los perros no entienden a veces, los perros entienden sí o no. Y así es con todo. Si lo dejamos entrar a la casa, bien. Si no lo dejamos entrar, entonces no lo dejamos entrar. Con el crecimiento urbano nos hemos ido reduciendo, nos hemos ido apretando, vivimos en apartamentos y eso no significa que no podamos tener un perro. Los perros necesitan trabajo físico y trabajo mental, pero tampoco es cierto que necesitamos salir a caminar todos los días 3 horas con los perros. Con 15 minutos bien trabajados, bien hechos, es suficiente para un perro como un pastor alemán, por ejemplo, o una raza grande. Pero son 15 minutos donde el perro va al lado de nosotros, no va jalando la correa, no va oliendo el piso, se sienta antes de cruzar una calle, ¿sí? Ese tipo de cosas es trabajo mental para él. Si lo dejamos que la correa ande por todo lado, si nosotros vamos viendo las tiendas, si nosotros vamos, no nos importa que el perro orine y marque territorio por donde va pasando, eso en realidad no funciona. No se trata de cansar el perro, se trata de ponerlo a trabajar la mente. Cuando saquemos a caminar a nuestros perros, hay que recordar que es nuestro perro, ¿sí? Para nosotros es el perrito bonito, el perrito chiquitito, el perrito lindo, pero para personas que andan en la calle, y a muchas personas no les gustan los perros, puede ser
que le tenga miedo, ¿verdad? Hay gente que le tiene fobia incluso a un perro. Entonces, hay que respetar eso, ¿sí? Entonces, por eso siempre el perro, por más tranquilo, por más mansito que sea, por más entrenado que esté, siempre con correa, ¿sí? Es muy importante esto. Esto es respeto para las demás personas. También, mi perro, mi caca, ¿sí? Entonces, si el perro hace sus necesidades, no le dejemos los excrementos a los vecinos, no le dejemos los excrementos a los transeúntes que no tienen por qué llegar al trabajo con los zapatos sucios, ¿verdad? Una ciudad sucia, llena de excrementos de perro, de lo que sea, no se ve bien y no es higiénico. Los perros, además, como cualquier animal, transmiten enfermedades, ¿verdad? Entonces, es importante la higiene, tanto en la casa como en la calle. ¿Cuáles son algunas diferencias entre un perro de raza y un perro mestizo? Bueno, un perro de raza, quizá la única ventaja que tenemos es que podemos más o menos percibir cuál va a ser su comportamiento según la raza. Por ejemplo, un pastor alemán o un tipo de perro pastor, sabemos que se dedican al pastoreo o fueron creados para eso, entonces tienen cierto comportamiento. Entonces sabemos más o menos cómo manejarlos. Un perro mestizo, como no sabemos de dónde viene, no podemos tener una idea de cuál va a ser su comportamiento cuando esté más grande. Pero bueno, no es una desventaja tampoco. Es cuestión de educarlo y socializarlo, tener una correcta interacción social. Fuera de desventaja, los mestizos tienen muchísimas ventajas, a diferencia de un perro de raza. No padecen enfermedades congénitas, por ejemplo, debido a la endogamia, ¿verdad? Sabemos que hay criaderos un poco responsables que tienen mucha endogamia, no refrescan constantemente a sus padrotes, o se cruzan entre hermanos, se cruzan entre padre e hijos, eso se llama endogamia. Entonces, ahí es donde surgen las enfermedades congénitas, las enfermedades, por ejemplo, en los pastor alemán, las enfermedades de cadera, las enfermedades de displasia, de codos, de cadera, epilepsias, diversas enfermedades que los aguaticos no tienen, porque ellos tienen una cosa que se llama vigor híbrido, ¿verdad? Como decía Darwin, es selección natural. Entonces ellos se libran de todas esas enfermedades congénitas que sí pueden padecer un perro de raza. Realmente no hay ninguna diferencia, ¿sí? Nosotros en Educanes, al menos, si entre la nariz y la cola hay un perro, es bienvenido.